Queridos hermanos y hermanas de toda la familia vincenciana, ¿cómo no pueden estar nuestros corazones llenos de agradecimiento a Jesús por este año 2017, cuando hemos podido celebrar nuestro jubileo de los 400 años del carisma vincenciano? 400 años de caridad y misión para servir y evangelizar a los más pobres de entre los pobres y especialmente a los forasteros de todo el mundo. Esos verdaderos forasteros fueron los protagonistas de nuestro simposio el pasado octubre en Roma. Esos forasteros cuyo espíritu y dificultades compartimos y gracias a los cuales hoy podemos ser nosotros mismos imitadores de Cristo. Incluso nuestro Señor fue un forastero. La grandeza del misterio de la encarnación que celebramos cada diciembre se manifiesta Él mismo en la pobreza del niño nacido en Belén, en un humilde pesebre. ¿Cuántos forasteros y personas sin hogar esperan un corazón que se mueva por el amor afectivo y efectivo? El año del 400 aniversario se encamina poco a poco hacia su clausura para dar comienzo al quinto centenario del carisma vincenciano. No deberían asustarnos todos los retos que hemos visto delante de nuestros ojos, sin animarnos a confiar en la providencia más que nunca, en nuestro servicio a nuestros señores y maestros. Como una respuesta a los retos que afrontan los pobres, la familia vincenciana de todo el mundo comienza este año la Alianza Global para los Sin Techo. Miremos a los Folvilles y Châtillons del mundo de hoy y respondamos de la mejor manera posible al grito de los pobres. El título de la carta de Adviento de este año está tomada del pensamiento de San Vicente de Paúl sobre la Eucaristía, describiéndola como el regalo del amor de Jesús que es inventivo hasta el infinito. A eso añadimos su segundo pensamiento, que en la Eucaristía lo encontramos todo. Todas las etapas de la vida de Jesús. Reflexionando en la Eucaristía, el Santísimo Sacramento, que cada uno de nosotros guarde muy viva en nuestros corazones la invitación de continuar orando, estando atento, buscando, animando e invitando a un nuevo candidato o candidata a la vida consagrada o a una rama laica de la familia vincenciana. En esta época de Navidad, así como a lo largo de todo el año 2018, me gustaría invitar a cada uno de nosotros a perseverar y crecer en nuestra vocación de servicio al pobre, como San Vicente de Paúl, el místico de la caridad, nos enseñó con su vida.